Ildefonso. Ildefonso. No, pero ven acá, que se detenga todo. Quiero saber, mi hermano, hermano. ¿Qué busca Santana aquí? ¿Qué busca Santana narrando aquí? Cuidado, si lo contratan, no me han dicho nada a mí. Ese es mi hermano. La puso amarillita. A Santana. Ildefonso, queremos comunicarte ante las cámaras que Santana Pais desde hoy. Va a narrar de usted. ¡Atención! No, déjame decirte una cosa. La grandeza de Santana, yo se supone que no debía entrar aquí a molestar. No, no, bien, pero, qué bueno saludarte. Sí, gracias, Iván. Mira, y no, y con mucho énfasis, ese saludo. Con mucho énfasis, sí. Sobre ¿sabes todo. Que, sí, sabes que Santana es uno de los grandes narradores, no porque narre con las águilas, no, sino porque usa indistintamente las frases, no importa lo que pase. Lo único que lo dice es recojan que ganó el Licey. Ni la puso amarillita. Los fanáticos de otros equipos me sacan en cara eso. Dice, pero la bola también puede ponerse azulita, rojita, verdecita. No. Pero Santana, dime, mira, Ildefonso, liceíta rajatabla, tú estás aquí hoy mientras el Licey practica en el estadio del Licey. Franklin Mirabal y Ildefonso podrían estar en este momento en el estadio Cibao haciéndole. Perfectamente bien, perfectamente. No, yo sí, bien. Pero Franklin no estoy seguro. No te creas, no te creas. Yo porque... estoy seguro que Ildefonso sí. No, yo pienso que sí, que puede hacerlo. Fíjate, una cosa los es. Los aguiluchos son fanáticos. Sí, sí, y muy aguerridos. Yo diría que más que el Licey, muy apasionados que el Licey. Pero hay algo, Iván. Sí. Lo que tú ves en las redes, que hay gente que se va a lo personal, pero ya cuando ven el individuo en el terreno, codeándose con los peloteros... Ah, no, es que en las redes tú eres más guapo. Sí, sí, sí. En las redes otra cosa. A ti te dicen de todo. Franklin a veces, ha ido a veces varias veces mira, pasa estadio. Por el estudio para que me lo diga personal y así. Franklin ha ido a varios partidos en el Estadio Cibao. Sí. No ha bajado al... Bueno, sí, ha bajado al terreno en momentos de ceremonia. Sí. Pero no, no creo que haya esa animadversión así tan directa. En las redes es otra cosa. Sí, pero yo pienso que... Franklin, Santana, juegan un papel importante. Todos los narradores juegan un papel importante. Sí. Y hay que darle crédito al compañero Mirabal, porque ciertamente ha logrado, vamos a decir, inyectarle entusiasmo. Que le conviene a la industria. Sí, a la yo industria creo que ese, eso. Claro, eso porque usted hay que pensar en la industria, ¿no? Sí, y lo que favorece a la industria. Yo he dicho y no ser mezquino. Fíjense, no, gracias, yo he dicho en más de una ocasión, y que no suene jactancioso de mi parte, gente que no seguía el béisbol. Tú me preguntabas hace un rato qué ocurre cuando yo voy a un lugar público. Eso hay que vivirlo. Damas que no seguían el béisbol se te acercan y dicen, yo no seguía la pelota y por escuchar su narración lo dejo, mi esposo lo, y me pongo a verlo. No solo te hace sentir bien, sino que lo que ustedes acaban de decir. Gente que no estaba en pelota se mete en pelota. Sí, y eso es importante para la industria. Ildefonso, querido amigo, mira, dame darte un abrazo fuerte. Me voy a ir porque es bueno verte. Haremos un énfasis cuando el Licey sea campeón. Esto está lo mismo él me promete con las águilas. No, pero esto está saliendo sábado, aunque lo estamos grabando lunes. Sí. Y es lamentable que ya cuando esto salga al aire, ya las águilas hayan estado... En un estado crítico. Agónico. No, no, ya. Yo me voy. Cuando salga este al aire, las águilas van a estar jugando la final. ¿El sábado ya tiene que estar todo definido? O sea, cuando está saliendo este programa al aire. Sí, sí, para el sábado sí. Para este sábado. ¿Cuándo la Serie del Caribe? La Serie del Caribe es del día primero al 7 de febrero. ¿Primero de febrero ahora? Sí, ya. En San Juan. En el Estadio Irán Bison de San Juan, Puerto Rico. En San Juan está todo bien, ¿eh? El asunto lo de los sismos está para la parte sur de Puerto Rico. Entonces, el lado norte, viene siendo como el lado norte, no ha sufrido ningún tipo de problema. Eso es correcto. Que eso es bueno decirlo a la fanaticada. Eso es correcto. Ya el comisionado, el dominicano Juan Francisco Pueyo Herrera, ha confirmado que todo va sobre rueda. Aprovecho y digo que Colombia va a sustituir a Cuba. Cuba había estado participando en calidad de invitado. ¿Colombia va a sustituir a Cuba? Colombia, porque Cuba ha tenido dificultad con las visas. Por un tema, tú sabes, de... Político. Exacto. Entonces, Colombia ha sido invitado. ¿Y Colombia tiene tradición beisbolera? Colombia no tiene ese gran nivel todavía, pero puede dar un susto, porque fíjate que... ¿Quién es el equipo a vencer? ¿Puerto Rico? Habría que ver cómo... Pues Venezuela siempre lleva unos buenos... ¿Venezuela va a estar? Sí, Venezuela va a estar. ¿Y México? Venezuela y México, pero déjame decirte algo, Iván. Mira, Panamá no tiene todavía ese nivel que tienen Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y México, y ganó la Serie del Caribe 2019 en su casa, en Panamá. Venezuela no ha tenido un el gran... El béisbol es complicado. Es complicado, es muy impredecible. Pero déjame decirte que... Pero tú teniendo todas las estrellas de un lado, es complicado. Pero es que ya no van estrellas. La mayoría de esos muchachos que tú estás viendo aquí ahorita se paran, no siguen para la Serie del Caribe, los de más nivel.
Venezuela este año lo que ha podido montar esta vez es un torneo, como podríamos llamarle, con jugadores suplentes. Acuérdate que por la situación política entre Estados Unidos y Venezuela, Major League Baseball no le permitió a jugadores afiliados participar en el torneo. Le quitó el bloqueo hace poco y ahora en la postemporada sí hay algunos, pero Venezuela no ha tenido ese gran nivel. Sin embargo, puede ganar una serie del Caribe, porque ya no van las estrellas de los demás países. ¿Cómo tú me conjugas las principales frases tuyas si yo de repente te digo que me las mezcles con la política? Bueno, por ejemplo, ahora que estamos en una campaña muy fuerte, sí, muy cerrada, encendida también, y cerrada, la frase tiene miedo encaja bien. ¿Pero quién le diría a quién? Vamos a dejarlo ahí. ¿Gonzalo a Luis o Luis a Gonzalo? Vamos a dejarlo ahí. Frase como, por ejemplo, lo bailó con swing, sí. Cuando hay un político que en uno de sus discursos mete la pata. Sí. Lo bailó con swing cuando no, se poncha. No, Gonzalo. O algún político que se ve acorralado decirle, tiene el agua al cuello, ¿sabrá nadar? Ay, ay, ay. ¿Quién será ese, Leonel? Yo no sé, yo estoy tirando. Tú, desde el punto de vista político, estás tratando de encajar, pero esas son frases que podrían encajar muy bien. O, por ejemplo, estos políticos que están apoyando a un lado y de buenas a primeras se van a otro, decirle, atajen lo que me debe. ¿Quién es ese? Déjame ver. Gracias. Qué placer conocerte. El placer es mío, de Iván. Manera personal. Admiro mucho tu trabajo. Gracias. Soy un liceísta. Yo el tuyo. Mira, fíjate que te dije hace un rato que te veía en el 7 Cibao, te veía. Sí. Tú eres una persona con mucha capacidad, con mucho talento. Gracias. Que has desarrollado tu carrera con mucha seriedad y que le has puesto empeño a lo que tú haces. He puesto énfasis. Énfasis, exactamente. Y yo creo que le encuentro... Ah, pero mira quién vibra, quién está ahí. Ah, pero espérate, Ricky, espérate, acá, espérate, Ricky, espérate. El doctor Novoa. Qué bueno verte, Ricky. Ricky Novoa es un hombre polifacético, porque además de nada... ¿Dónde está el orégano tuyo? Qué sazón no, que tiene orégano. Está el orégano esta noche aquí, porque esto es decisivo y esto va a ser tremendo. Él está diciendo esta noche, hoy es lunes, hoy este es programa lunes, sale este los programa sábados. Sale sábado. Sale. Pero ya el sábado las águilas van a estar enterradas. A primer lanzamiento, batazo largo por el left field, atrás la bola, atrás. La puso amarillita, una línea soberbia. Se fue el corredor, tomó buen brinco, piconazo que va a volar al antesalista. Le den el guante, sigue para tercera, Castillo va para segunda, Torres, el disparo va a segunda, llegó seis. Viene para la goma, conecta una brasa de hit al left. Anota Castillo, están deteniendo a Torres en tercera. Una bola, un strike. Batazo de línea para el centerfield, está buscando Bonifacio, captura, arrancó para la goma, viene el tiro, viene el corredor, se va de safe en la goma. Manera que pero tú sabes que Ricky es un hombre muy polifacético, además de ser buen narrador, canta. Tremendo cantante y escribe muy bien. Iván, yo sigo su columna. Ha resultado muchísimas cosas fáciles. Y además está igualito, Ricky. Ricky es comisionado nacional de béisbol y escribe su columna. Me asustan cuando me dicen eso, porque la verdad es que... Me echan muchos años menos, ¿sí? Yo tengo 8 nietos, Iván. No. Yo tengo 3 nietos en universidades. Pero tú no pasas de 85 años. Gracias, Iván. Pero oye, Iván, otra cosa. Realmente. Si tú le ves el flow, te darás cuenta que es un hombre siempre, un hombre fashion. Es siempre joven. Siempre un hombre fashion. Pues mira, estábamos despidiéndonos, Ricky, y yo recibiendo aquí a Santana en el terreno de nosotros. Para mandarle Santana con sus águilas y sus cosas, esas luchas, porque la gente se lo coge en serio, se lo coge de verdad, y esto es un juego al final del día. Me gusta Dios. Cuando Ricky dice en su narración sobre mi tierra, donde nací y crecí hasta los 19 años, tierra de valientes. Es que es así, Santiago. Eso es Santiago. San Francisco de Macorís. Eso es el Cibao. Sí. Eso es el Cibao. Sí, porque yo nací en San Francisco. La del fundador de nosotros. Yo tengo un gentilicio triple, Franco Mocano Santiaguero. Sí, pero si tú mezclas Santiago, Moca, San Francisco, Salcedo. Sí. O sea, hermanas Mirabal, estamos hablando de tierras que han parido
Eso es. Hombres y mujeres. Héroes y heroínas. Héroes, correcto, y heroínas. Que han dejado su sangre a, oye, la libertad. Oye, este cómo país se identifica Moca, cuna de héroes y sepulturera de tiranos. No, mira, ahora que mencioné esos lugares, el Cibao es clase aparte. Así es. Es una lástima que aún así el Licey sea el triunfador de él. ¿Eh? Vamos a ver qué estará pasando. Vamos a ver qué estará pasando ya este sábado cuando este programa esté en el aire. Yo te aseguro que no voy a tener que editar lo que estoy diciendo. Ya las águilas están enterradas y como quiera usted está aquí vivito y coleando. Gracias, gracias, Iván. Gracias, Santana. Gracias a ti. Gracias, Iván. Ricky, qué bueno verte. Un placer, ya tú sabes. Qué bien. Ahora Elisa tiene que ganar obligado hoy. Sí. No, está, bueno, lleva cinco. Bueno, por ahí sí. El momento es de las Águilas, indudablemente. El momento. Pero es un juego cinco de derrotas en línea. Es un juego decisivo, de verdad. ¿Quiénes practican generalmente a esta hora? ¿Los bancos? Primero el home club. No, todos. Cogen práctica de bateo. Hasta los estelares. Ahorita ellos se retiran a su camerino y entra el visitante. ¿Y cómo afecta en un momento así tan crucial un manager nuevo? ¿Eh? No, ya este manager, mira lo interesante de este manager. Pipe Urueta fue el manager de ellos en la temporada pasada y ha sido coach con el equipo este año, o sea que está empapado de todo. Y eso no es peligroso en la pelota, como por ejemplo Pipe fue manager el año pasado, fue coach este. Y nunca se ha visto que un coach quiera meterle un pelito en la sopa porque le interesa ese manager. Yo no estoy diciendo que este sea el caso. Se da. Se da zancadillas. Eso se da. Eso se da. No se da con tanta frecuencia. Eso es lo que tú acabas de decir, un coach que está loquito porque el manager para que lo pongan a él. Pero tienen capacidad ambos. Y entonces, en una situación, como él decía, de cinco derrotas consecutivas, una parte psicológica que juega un papel muy importante y la gerencia se siente presionada, los dueños de equipo, los directivos. Ya terminamos, ¿puedo quitar el micrófono?